Continúa el programa Cinco Esquinas. Estamos aquí con el ministro de la República Dominicana de Deporte, Francisco Camacho. Francisco, bienvenido a Nueva York y usted tiene que estar bien orgulloso de su ídolo, David Ortiz. Muchísimas gracias. Sabe que la ciudad de Nueva York es una de las provincias más grandes de la República Dominicana, donde tenemos 1,000,000 y tantos dominicanos. Se siente el ambiente, se siente el cariño hacia David Ortiz. Si tú te vas ahora mismo a Boston, Boston está de fiesta. República Dominicana está de fiesta. Todos los dominicanos estamos de fiesta por este gran logro de nuestro David Ortiz. Ministro, mire, tenemos que ser un poco conscientes. Claro. Ustedes saben que la situación en la República Dominicana no está en su mejor momento. ¿Cómo ustedes pueden justificar gastar tanto dinero nada más para ver una inauguración de David Ortiz? ¿Usted no cree que...? ¿Cuánto dinero está ahorrando David Ortiz a la República Dominicana en su promoción turística? Cientos y miles de millones que la República Dominicana hoy no tendría con qué pagar. ¿Cómo David Ortiz no está promocionando a toda la parte del mundo para que todos los extranjeros vayan a nuestro país? Recuérdate que nosotros vivimos del turismo y una inversión, esto no es un gasto, esto es una inversión del gobierno, una inversión del país. Esto va directo a tocar los corazones de nuestros jóvenes y lo que se invierte en los jóvenes es la mejor inversión que se hace en el mundo. Pero sobre todo, lo que David Ortiz hoy nos está regalando, una promoción turística de la República Dominicana a nivel mundial. No hay forma de llegarle al mundo que no sea a través de David Ortiz el día de hoy. David Ortiz hoy es un pedacito de todos los seres del mundo. Entonces, usted como ministro, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes tienen? Porque déjame decirle la verdad, yo estaba en la República Dominicana hace como 2 o 3 semanas y en el boxeo yo estaba viendo un boxeador entrenando en blog y un ring. Lo que sucede, hermano, que nosotros no podemos en un año, porque tenemos 2 en el gobierno, 1 de pandemia, resolver todos los problemas que nos dejó el gobierno anterior en 20. Acabaron con el país prácticamente. Pues ya usted se está respondiendo. Qué bueno que me hizo la pregunta y que usted mismo se la respondió. Hermano, gracias por el tiempo. Yo espero lo gracias mejor que a usted. Ustedes tienen. ¿Cómo no? Y de verdad echen para adelante. Y yo espero que ustedes tengan 4 años más en el partido, porque se lo merecen. Bueno, esa es su intención y como va trabajando el presidente, no lo dude. Cuídense.